Sin embargo, los ovarios pues se enferman y así como pueden tener algunas enfermedades pues relativamente simples, sabemos que hay muchas situaciones de quistes de ovario, poliquistosis ovárica, algunos quistes endometriósicos del ovario son situaciones benignas que pues, se van a resolver sin ningún problema, pues también sabemos que existen tumores sólidos que pueden aparecer en lo que es el ovario o lo que es cerca de la trompa de Falopio. El cáncer de ovario como tal es una tumoración maligna que pues, depende directamente del crecimiento de una célula que se transforma en el ovario y va a dar lugar a la producción, a la reproducción acelerada de más células malignas. Y bueno, pues el cáncer de ovario va a tener como tal su nombre, sus apellidos, va a haber un cáncer de ovario que por lo general se llama epitelial y es epitelial en el 95% de los casos. También tenemos un cáncer de ovario que es germinal, que bueno, va a ser mucho más raro, se da en mujeres más jóvenes y pues no es un cáncer de ovario tan frecuente como el cáncer de ovario epitelial que afecta a mujeres adultas. Bueno, pues causas definidas, sabemos que para cáncer no podemos afirmar una causa específica, sabemos que hay factores ambientales, factores hormonales, sin embargo, pues en el cáncer de ovario pueden haber existir el número de hijos, es decir, hay mujeres que no tienen hijos, mujeres nulíparas o nuligestas, que nunca tienen hijos, ellas pueden tener un poquito más de riesgo y cuanto a cáncer de ovario, se habla de que el riesgo aumenta un 20%. También puede haber pacientes con antecedentes de cáncer de mama o cáncer de ovario en la familia, es decir, son mujeres que ya tienen una causa genética, un antecedente hereditario en línea directa, es decir, su abuela o su mamá pudieron haber tenido esta enfermedad o su hermana y pues pueden tener mayor riesgo de alguna mutación genética que ya está conocida que puede producir el cáncer de ovario. Actualmente los síntomas son inespecíficos. Una mujer puede llegar a tener sensación de pesantez, de distensión abdominal, puede llegar a tener síntomas de estreñimiento. Aquellos síntomas se confunden a veces con colitis, por ejemplo. Sin embargo, las mujeres pues, llegan a tratarse un tiempo, no mejoran, es decir, hay empeoramiento de los síntomas. Y es entonces cuando ya normalmente se hacen más estudios y ya se encuentra que puede haber alguna tumoración en el ovario que está provocando estos síntomas. ¿Cuáles son los métodos de diagnóstico más frecuentes que se pueden utilizar para llegar a detectar alguna tumoración de ovario en caso de sospecha? Bueno, tenemos el ultrasonido. El ultrasonido pélvico o transvaginal es el método de diagnóstico actualmente más inocuo y es un método a la cual cualquier persona puede recurrir debido a que pues, no utiliza radiaciones. Es un método relativamente fácil para poder observar a través del fondo del saco vaginal alguna tumoración dependiente del ovario. Cuando ya se está sospechando de alguna tumoración del ovario, pues se puede complementar esto con una prueba que se llama CA125 en suero, que es un marcador tumoral. Sin embargo, sabemos que no todas las mujeres que tienen cáncer de ovario en etapa inicial tienen un CA125 elevado. Es por eso que los oncólogos o los médicos que ya sospechen esta enfermedad, pues no tienen que ayudarse a veces de la tomografía también. Y finalmente la cirugía pues va a ser lo que nos va a dar la determinación histológica o la confirmación de lo que es un cáncer de ovario. ¿Cómo se prevendría entonces el cáncer de ovario? Bueno, no hay una causa en especial, sabemos que los tumores pues es difícil prevenirlos a menos que tengamos bueno, un estilo de vida saludable, una dieta rica en vegetales, productos que tengan antioxidantes. Sabemos que una vez que se diagnostica el cáncer de ovario, bueno, el pronóstico, la calidad de vida de estas mujeres depende, uno, que se haya detectado en la etapa lo más temprano posible y dos, que se le haya dado un tratamiento de lo más oportuno, adecuado y completo. Cada tres mujeres mueren en menos de 5 años a partir del diagnóstico cuando están en etapas avanzadas y esto pues es una información pues lamentable todavía. Sabemos que el diagnóstico tardío actualmente se puede explicar por dos causas.
Uno, porque la sintomatología, como decíamos, es difusa. Las mujeres actualmente pueden llegar a sentir molestias, pero bueno, a lo mejor a veces los médicos de primer contacto no están muy sensibilizados todavía para pensar como tal el cáncer de ovario, y es por eso que se están haciendo esfuerzos en continuar con la educación médica. Y también la otra es que hay una baja sospecha, ¿verdad?, entre los médicos de primer contacto, y pues a veces, como decíamos, piensan en algunos otros diagnósticos antes de pensar en un cáncer de ovario. Actualmente hay una nueva herramienta terapéutica que es bevacizumab, que es un anticuerpo monoclonal que va a estar bloqueando este factor de crecimiento del endotelio vascular que está en el cuerpo de las pacientes con cáncer de ovario, dando lugar a la formación de nuevos vasos que realimenten. Bevacizumab va a ser un anticuerpo que va a estar igual en el cuerpo, en el plasma, una vez que se administra, y va a estar bloqueando estos factores para que estos factores ya no sean los responsables de que se formen nuevos vasos que estén nutriendo al tumor. Y de esta forma los tumores empiezan a carecer de vasos que lo alimenten y va a empezar a disminuir el tamaño de estos tumores. Es por eso que bevacizumab se conoce como una terapia dirigida que va a inhibir este factor de crecimiento. Y bueno, actualmente el estándar y la aprobación que ha dado la COFEPRIS es que en combinación con la quimioterapia que ya se daba, que era carboplatino y paclitaxel o platinos y taxanos de los que ya habíamos hablado, bueno, va a dar una mayor supervivencia en las pacientes con cáncer de ovario avanzado. Entonces, actualmente esa es la indicación, la unión de bevacizumab con la quimioterapia convencional para mejorar la supervivencia. Eso ya se ha visto en varios estudios clínicos de varios pacientes, y bueno, esto es lo que constituye actualmente una mejoría en el cáncer de ovario avanzado. Sabíamos que en 15 años no había habido una nueva alternativa, y bueno, pues actualmente tenemos esta nueva opción que es una droga con un mecanismo de acción único. Y bueno, pues sabemos que, ya para terminar, el cáncer de ovario sigue siendo un problema de salud pública. Actualmente, pues afortunadamente parece que lo empiezan a considerar dentro del seguro popular, lo cual habla de que a estas mujeres pues les va a ir mejor, van a ser tratadas de una forma más completa. Es importante seguir insistiendo en que la detección y el tratamiento se hagan de la forma más correcta posible. Y bueno, es importante también recalcar lo de las nuevas terapias dirigidas, como bevacizumab, que bueno, ha sido una droga que ha revolucionado el tratamiento de estas mujeres. Es importante ese punto, es vital, porque realmente si las mujeres se detectaran en una etapa más temprana, no tendrían necesidad de recurrir a tratamientos tan agresivos. Ahorita, pues como les comentaba, se están haciendo algunos esfuerzos para continuar en la educación de los médicos de primer contacto, que son los médicos generales y los médicos familiares, y algunos ginecólogos con los que llega la paciente pues manifestando estas situaciones. Hay algunos esfuerzos en cuanto a este tipo de educación médica continua, que es importante seguir en eso. Y posteriormente también pues sería muy bueno también capacitar a más médicos, radiólogos o ultrasonografistas, pues para poder dar este estudio pues de una forma, así como se hace a una mujer un papanicolau, pues sería mucho más fácil que también se hiciera un ultrasonido pues cada año o cada 6 meses. Eso sería lo ideal. Yo estoy de acuerdo con eso completamente.